89. Se enfrentaron los seleccionados de Perú y Paraguay. Jorge Irano, quien suena para venir a Millonarios, fue el encargado de abrir el marcador para el Perú a los 29 minutos de juego. Sin embargo, a los 38, el veterano Adolfino Cañete consiguió el empate para el cuadro de Eduardo Luján Manera. Cuando todo hacía prever que la reacción del Perú sería fuerte y contundente, vinieron los goles paraguayos en seguidilla. Primero fue el juvenil Gustavo Nepa. Ya en el segundo tiempo, Gustavo El Coco Mendoza, jugador que pasó por el fútbol colombiano, anotó el cuarto. La suerte estaba echada. José del Solar, defensor peruano, anotó en su propio arco y puso el marcador parcial 5-1. Y faltando escasos 10 minutos, Francisco Manacero descontó para el cuadro peruano. Al final del encuentro, Pepe, técnico del Perú, culpó al mal estado del terreno de la estrendosa caída de su equipo.